Tenemos comunicación con Pablo Pérez, portavoz del sindicato mayoritario de Jupol. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, un placer. Bueno, ustedes mismos desde el sindicato Jupol también han responsabilizado, han señalado directamente al propio ministro de Interior como uno de los responsables de la falta de medios suficientes para que los agentes pudieran realizar su labor en condiciones, ¿no? Bueno, efectivamente, señalamos tanto al ministro como al ministerio, Dirección General de la Policía y, lógicamente, la jefatura de las unidades de intervención policial. Creemos que el dispositivo que se realizó fue claramente insuficiente, como así quedó demostrado, y en el cual, una vez más, sabiendas de lo que podía pasar, porque creo que a nadie se le escapaba las dificultades de ese dispositivo, pues ocurrió lo que viene ocurriendo en estos últimos dispositivos ante estas algarabías callejeras de estos terroristas callejeros, que es que prácticamente un 25% de los agentes intervinientes resultaron lesionados. Creemos que se nos está dejando nuevamente a los pies de los caballos, que no se permite a nuestros compañeros intervenir de la forma que realmente saben, y tenemos un claro ejemplo, lo que ocurrió hace aproximadamente un mes, no llega, cuando se producía una manifestación un sábado en Madrid por el encarcelamiento de Pablo Hasél, y donde sí realmente se formó y se montó un dispositivo en condiciones con el resultado de cero incidentes, y digo cero, así de claro y rotundo. Ni un policía herido, ni un manifestante herido y ningún tipo de incidente. Entonces, entendemos que ese es el claro reflejo de que cuando realmente se hacen las cosas como se tienen que hacer, la situación cambia completamente. ¿Se están planteando ustedes, don Pablo, iniciar acciones judiciales contra el ministro del Interior y contra la Dirección General de la Policía por dejar a los agentes desasistidos? Efectivamente, así estamos trabajando en ello. Nuestros gabinetes jurídicos están estudiando un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y, en el caso de ser viable, se interpondrá una querella, como ya ocurrió con lo que sucedió en la operación Ícaro, donde entendimos que había ocurrido un hecho similar, donde nuestros compañeros pues, no se habían sido dotados de los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para salvaguardar su integridad física, su salud e incluso su vida. Y, de hecho, esa querella admitida a trámite en Barcelona contra el director general de la policía y contra el director adjunto operativo, pues en este caso entendemos que puede haber un presunto delito igual que el que ocurrió en Barcelona en la operación Ícaro. Señor Pérez, cuéntenos, ¿qué es lo que ocurrió la semana pasada en Vallecas? Pues está claro que se preveyó de manera insuficiente el número de funcionarios. Se está hablando en todo momento que había cuatro grupos de las unidades de intervención policial. Si bien es cierto que en la orden de servicio aparecen esos cuatro grupos, pero cuatro grupos están compuestos por 200 funcionarios. ¿Qué pasa? Que estos cuatro grupos no estaban en su totalidad. Lógicamente están todos los grupos bastante disminuidos debido pues, a las carencias que está teniendo últimamente la UIP. Y el grupo más numeroso contaba con 40 policías. Por lo tanto, ya decimos, número de policías insuficientes y órdenes que entendemos que no se adecuaban a la situación. Como el caso de, en un primer momento, el bajarse de la furgoneta para realizar esos cordones y aguantar, como bien dice desde el ministro del Interior, desde el Ministerio, vamos, del Interior, el aguantar sin cargar en ningún momento y bajarse de las furgonetas sin las bocachas. Las bocachas, como bien saben, o para que entienda toda la gente, son las escopetas con las que se disparan las pelotas de goma o los botes de humo. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que pues, estos terroristas callejeros, como he dicho anteriormente, se ven en superioridad y encima ven a nuestros compañeros sin uno de los armas fundamentales para guardar la distancia con los manifestantes, pues se lía la que se lía y la que pudimos observar todos. En ese momento ya hay que recular, los compañeros encargados de llevar ese tipo de arma ir a las furgonetas, coger esas armas, ir el apoyo del resto de grupos, porque en un principio solo intervino en la plaza un grupo de UIP y el resto estaban de reacción. Se pide el apoyo de los compañeros que estaban de reacción, pero ya es demasiado tarde. Entendemos que esa plaza debería de haber sido blindada, por decirlo de alguna forma, con anterioridad a ese meeting, el identificar a la gente que podía acceder a ella, y eso se hacía con un dispositivo más amplio y con más compañeros.
Hablando de identificar, don Pablo, esta misma mañana la Brigada de Información ha procedido al arresto, a la detención del autor de esta brutal agresión que les estamos mostrando. Un sujeto de 21 años, vistiendo un anorak de color azul, propinando una patada, una brutal patada a un agente, haciendo volar su casco. Esa patada se produjo a la altura del abdomen, acabó dislocándole el hombro. De haberse producido apenas unos centímetros más arriba, de haberle dado en la cabeza, podía haber tenido unas consecuencias absolutamente fatales. Don Pablo, ¿qué sabemos de este agresor? Efectivamente, como bien han comunicado desde la Brigada de Información, ha sido detenido, será puesto a disposición judicial, y desde este sindicato lo que venimos reclamando desde que estas protestas callejeras acaban en lo que denominamos terrorismo callejero es que a este tipo de hechos no se les tipifique como un atentado contra un agente de la autoridad, dado que, como bien has dicho, Javier, si esa patada se desvía 10 centímetros a la derecha y le da en la cabeza, podríamos estar lamentando la muerte de nuestro compañero. Por lo tanto, entendemos que la tipificación de este hecho debería de ser como un homicidio en grado de tentativa. Las lesiones causadas pues han sido de consideración, lógicamente. Gracias a Dios, todavía no tenemos que lamentar un compañero muerto, que no sabemos si realmente es lo que buscan esos manifestantes o si es realmente lo que busca el Ministerio del Interior en este caso. Creemos que la situación se está complicando, creemos que se está perdiendo, si es que nos ha perdido ya, el principio de autoridad, y entendemos que eso es algo muy grave y que no podemos permitir. De ahí que exijamos condenas contundentes para este tipo de hechos y para los detenidos, que seguramente habrá más identificados con respecto a esos hechos, y que tengan condenas que sientan precedente y que, lógicamente, eviten que en posteriores situaciones similares sean tan valientes y acudan nuevamente más a agredir a un compañero como lo han hecho en esta ocasión. ¿Qué opinión le merece, don Pablo, que un partido político como Podemos no solo no condene, sino que aplauda e incluso fomente este tipo de disturbios violentos? Bueno, lo hemos dicho desde un principio, desde el sindicato, incluso se tomaron las medidas legales oportunas, dado que lo que estamos viendo es que se está alentando esa violencia, se está incendiando más todavía la calle y se está echando más gasolina, más leña al fuego, que ya de por sí hay en una situación que estamos viviendo de una crispación importante debido pues, a muchos factores. Lógicamente, la pandemia está influyendo mucho en esa crispación. Ya no solo eso, sino la situación política que vive nuestro país, es verdad que ayuda poco también, y que desde el partido socio de gobierno ahora mismo se aliente y se avive esa llama, lógicamente nos parece algo que es totalmente fuera de lugar y que además esperamos que desde el gobierno se condenen este tipo de tweets, este tipo de publicaciones en redes sociales, que lo único que hacen, como he dicho anteriormente, es avivar más esa llama y ese fuego que hay actualmente en las calles. Un último detalle, en esta misma línea de fomento del odio, el periodista Máximo Pradera, que hace unas semanas le deseó un cáncer a José María Aznar y a Macarena Olona, publicaba hace solo unos días un tuit diciendo que hay que sacar la macheta de carnicero para cortarle el cuello a Ayuso por haber desbaratado una moción de censura en Madrid. Sin duda, señor Pérez, mensajes como estos son inaceptables en una democracia. No se puede fomentar este tipo de incitación al odio, ¿no? Efectivamente, creemos que estamos orientando siempre el odio hacia los extranjeros, el racismo, la xenofobia, LGTBI, pero esto sería constitutivo de un delito de odio también. Entendemos que desde los medios de comunicación son los primeros que tienen que dar un ejemplo claro de lo que tiene que ser el civismo, el respeto, la convivencia. Y creemos que este tipo de comentarios ayudan muy poco a generar esa calma que todos estamos pidiendo. La gente está muy cansada y realmente el otro día lo vivimos cuando pues la gente que acudía al mitin de ese partido político en Vallecas pues trataba de tomar la justicia por su mano alegando que la policía no hacía nada por defenderlos. Sí es verdad que nuestros compañeros hacen todo lo posible, todo lo habido y por haber, y obedecen las órdenes de, lógicamente, el mando superior. Nosotros lo que desde aquí es hacer un llamamiento a la calma y decir que vamos a estar ahí, que vamos a proteger a todos y cada uno de los españoles, y entiéndame bien, a todos y cada uno de los españoles en el ejercicio de sus derechos.
Y en este caso era un derecho fundamental, además, y un derecho electoral, un meeting que realmente se puede hacer por cualquier partido político y en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid en una precampaña electoral, una campaña electoral como la que estamos viviendo. Don Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, enhorabuena por su trabajo, que a fin de cuentas consiste en protegernos a todos nosotros, en defender nuestra democracia, y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo.